Masticar. ¿Cuánto es? 6 por 6 entre 6. 6. ¿Cuál es el lema de la corrida de este año? No sé, estoy percha. Percha. ¿Tres preguntas? Empezarás por vosotras, comentar un hobby que tengáis. Bueno, ahorita solemos juntarnos para comer, nos gusta mucho bailar, salir a bailar por ahí y hacer escapadas. Tuvimos un tiempo que hacíamos excursiones los domingos y, bueno, Andrea tiene una propuesta. Bueno, pues como hobby para toda la gastería de la Chani así, me gustaría que, pues como se hace la antirrastro y así, que está muy guay porque se juntan pues muchas cuadrillas y así, hacer pues como un antirrastro, pero de Eric Irolak, por ejemplo, que es algo que puede hacer pues todo el mundo, no sé. Y como nos gusta mucho bailar y todo eso, y la juerga y así, pues también a mí me ha pensado pues proponer cosas rollo... Clases de zumba, más calejiras, más cosas de bailar y esas cosas. ¿Qué le falta al barrio? Hemos pensado que nosotras, las veces que hemos conocido gente o hemos hablado con otras cuadrillas con las que no nos llevamos, siempre ha sido de juerga. Entonces, pensamos que faltan pues, iniciativas así que nos unan un poco... entre todos y como una excusa para que haya como más oportunidad de conocernos o así, ¿no? Pues eso, como ya hemos dicho antes, lo de que hemos comentado la anterior pregunta de lo del antirrastro y demás, pues hacer actividades que no sean de juerga, pues para que nos podamos conocer más entre las cuadrillas y demás, no sé. Pues igual un sitio donde juntarnos todos, por ejemplo. Porque al final... En la peña, vale, nos juntamos gente, pero igual no toda. Entonces, igual un sitio... Y aparte, si no eres socio de la peña y si una persona de tu cuadrilla es socio de la peña, esa persona no queda... pues, o trabaja. O trabaja, da igual. Pues eso, no se puede venir a la peña, entonces ya pierdes el... ¿no? ¿Qué os gustaría aprender y enseñar a los demás? Pues nos gustaría, hemos estado así pensando entre todas y nos gustaría aprender sobre todo el tema de las danzas, el tuntuna y esas cosas, porque a pesar de que muchas han ido de Castola, pues ya lo tienen muy olvidado y hay otras que no sabemos. También nos gustaría aprender un poco pues, a implicarnos más a veces con cosas del barrio, ¿no? Porque a veces es como que nos da un poco igual. Y... es verdad, sinceridad de todo. Y también nos gustaría aprender, pues por ejemplo, es un poco chorrada, pero a cocinar, ¿no? Porque muchas veces igual hacemos comidas en la peña y tal y siempre estamos comiendo macarrones o pollo asado y la gente hace unos platos increíbles. Entonces, pues eso, cuando queráis os enseñáis esas cosas y aprender. Bueno, hemos estado pensando que, a ver, pues cada una sabe de ciertas cosas y pues enseñar cada una un poquito lo que sabe. Pues por ejemplo, yo qué sé, alguna que se le dé muy bien pues peinarse y así, pues enseñar a hacer peinados distintos. Pues otra que se le den mejor los quirolas y así, pues hacer, pues no sé, plantear equinzas así entre todo el barrio para, pues para hacer un poquito de deporte, pues patinar por el barrio, andar en bici y así, en plan todos juntos. Y eso, un poquito esas cosas. A
nada más que añadir. Tenéis que pasaros entre todas un huevo de boca en boca. Y que se caiga al suelo. Si se cae al suelo, perdéis el reto. ¿Tenemos todo el tiempo del mundo? No, tenéis 40 segundos.